Luego de paralizar las labores durante cinco meses, comerciantes de la laguna Olomega en el municipio del Carmen del Departamento de la Unión se encuentran listos para recibir a los turistas que visitan este lugar poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. Bueno, aquí podemos encontrar en el primer chalet tenemos lo que son las hamburguesas, los panes, en el siguiente tenemos las papitas, en el siguiente las pupusas. Son cinco locales los que contamos aquí, entonces cada local... Este sirve diferentes productos. Por ejemplo, en el millo sirvo café, chocolate, café, dulce, galletas, lo necesario y también para la canasta básica. También el que está a la par también tiene sorbete, tiene todas las clases para atender muy bien al público que venga a, a consumir el producto. Bueno, desde que comenzó la pandemia tuvimos un aproximado cinco meses. Pero gracias a la apertura inteligente pues podemos empezar con nuestro negocio y tal vez no empezar de lleno a lleno, va sino ir poco a poco debido a que tomamos las precauciones necesarias, por ejemplo la mascarilla, nuestros lentes, el, el alcohol gel y entonces contamos con todas esas cosas necesarias para tanto protegerlo uno como también al que viene a consumir. Una hermosa panorámica de la laguna Olomega es lo que se puede apreciar más llegamos a este lugar, la cual cuenta con un bonito parque de recreación. Juegos recreativos para niños, la práctica del deporte en una cancha de fútbol y un área de restaurantes donde los visitantes disfrutan de todos los alimentos que estos ofrecen en este lugar. Por ejemplo, tenemos nuestra propia área, por ejemplo, aquí el local cuenta que toda esta área de acá pertenece a este local, entonces nosotros las mesas, tomamos las medidas necesarias con, con lo que es la lejía, limpiamos nuestras mesas. Este, luego cuando el, 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 también consume el cliente, también procuramos, luego que ellos se han ido, les ofrecemos el alcohol gel para que ellos puedan irse protegidos también. Y siempre si viene sin mascarilla, pues también le tenemos la mascarilla que nosotros aquí también la podemos vender también a un precio justo. Bueno, el mío eh, cuenta de, de que está desde las 5 de la mañana, está activo, ya para cualquier orden, estamos con el cafecito, las maruchanes, o algo así que el, el, el consumidor necesite. Por la venta de pescado, la venta de pescado es lo que genera el comercio acá en Olomega. Este, eh, eh, si no hubiera comercio de pescado, no habría lo que nosotros tenemos aquí, donde lo ganamos el pan de cada día. Si el pescado no hay mucho, este, por lo tanto la economía de acá está mala. Bueno, gracias a la apertura que se ha dado, la apertura inteligente que dice, entonces hemos visto la afluencia de gente por poquito, ¿verdad? Y si no, si la gente viene, entonces nosotros tomamos las medidas necesarias para atender a cada cliente que viene, se, se guarda la distancia. Y también eh, tratamos de hacerlo lo más pronto posible para que el cliente no se desespere y tengamos la oportunidad de que este cliente se vaya satisfecho. Los comerciantes hacen el llamado a todas las personas para que visiten Olomega y así puedan venir a disfrutar de un sano esparcimiento en familia y pasarla de la mejor manera. Con edición de Giovanni Velázquez informó para Canal 15 Moisés Paneagua.